¡Vámonos! ¡Ok, ok! ¡Todo mundo corriendo! ¡A más no poder! Victoria Guadalupe García Martínez, del equipo de atletismo de la preparatoria número 27, consigue medalla de primer lugar general, categoría femenil, en una edición más de la carrera de colores. A la que asistieron niños, jóvenes, adultos y familias completas. Fue una carrera atlética dedicada a Alejandro Juárez Amador y Mónica, quienes sufrieron un lamentable accidente. El evento se desarrolló en la zona diamante del puerto de Acapulco. Cinco kilómetros de fiesta, alegría y un ambiente familiar, una carrera atlética diferente, con estaciones en las que pasaban los competidores y eran bañados con colores. Con imágenes de Aristi de Poblete, informó para Guagro TV, Daniel Albarrán.